más tarde, Teres. Habrá que pedir más dulces del libro, o hay más de Santa María Juana, porque últimamente vendes más churros. Sí, pero en la que se multiplicaran esos churros, a 50 céntimos cada uno, es evidente que no llega para sacar esto adiante. Peña, sol, prudencia, conservemos a fe, aunque por desgracia, ten razón, últimamente no me tengo mucho que dejamos, Pero que hasta los nuestros parroquianos más fieles prefieren ir a este nuevo centro comercial, a Viaria, a mercar los agasallos de Nadal. Sí, es todo para mercar los productos fabricados en la China, o más ni sabe dónde. En cambio aquí, todo lo fabrican así mal de forma artesanal. Claro que sí, Teresa, no somos las únicas intermediarias entre o nuestro creador y el consumidor. Inés, vas a ver, antes de pisar los horarios. Pasó ya a su receta, no sé si. El amor de bien es la encargada de esta labor. Bendito convento de Santa María Juana y estamos encantados de mirar que pese a que es de vocación, ainda queda entre nosotros candidata más nueva para la vida monástica. Soleñés completó un plano superior de comer, voluntario. El por enriba controla 7 idiomas. Sí, inglés, alemán. Ay, pues fai, usted ven, fai más que ven, porque a sorte, sonríe, o más decidido. Sí, a sorte, e como os más escépticos chaman, os milagres. Disculpe, Irma, disculpe, que se me toca algo, xa lle dejaré unha pequena donación para a súa sobra benéfica. Ay, pues entonces rezaremos a nuestro señor para que lle acompañe con un poquillo de sorte. De toda forma, gracias por lo cartillo, a miña man agradece. Non hai de que mudar, de ver. Boa tarde, doña Luisa. Que desante estamos que viu? Ay, gracias, gracias, Antonio. Ustedes sempre tan amados. Ay, que mudar. Vamos a ver si sufrimos. Bueno, madre, mire, es que preparé una nueva fórmula de Elixire, quisiera saber a su opinión. Está bien. Voy a dar a probar las dos y decir que cale a nova, ¿vale? Y ustedes deciden. Madre, nos sabemos de antes. Aquí. De seito, sabe, xa un mito millón. Será
Son bonitas. Estas velas, no, eu penso que podrían ser un bagaxe de nada. Vos tedes que pensar. Son cirios, coa imaxe da nosa fundadora, Santa María Juana. Con que Santa María Juana, eh? Menudas coincidencias. Non vemos nada de marzo, señora. Comisaria Gracias. Bons días, irmã. Bons días. Todo mundo é benvido ao convento de Santa María Juana, ata as comisarias. Conte, nos podemos axudar en algo? Pois, mire, na casa do Rosario, mira que me axude. Temos a sospeita de que hai unha plantación de marihuana dentro do convento. Como de marihuana, ti? Ai, Deus do ceo. Menuda mañanciña levamos. Si, sí, se podría axudar. A axudarnos nós? Claro, podría ser que dicen vostedes para un casual unha planta rara últimamente. Pepe, pero está vostede falando de droga. Si nos non sabemos ni siquiera que se parece iso. Miren, aquí teño unha foto de esta planta. Non foi falta que lle recorde que non crece por a natural neste territorio. Se alguén pode axudala, son Inés. Ela pasa moito tempo no monte recolectando as ervas. Pois é verdade que isto para non verle, sí. É por iso que no interior deste convento reina unha gran serenidade. Pois ten sentido, ten. Bueno, agora se me desculpan, teño que realizar. Acompaño a comisaria. Pero que vai para a mar. Todo está perdido, Dios mío, todo está perdido. Tengo por mí la manera de darme, Dios mío. Esto va a salir en todos los millones. O convento de Santa María Juana, pensado por tráfico de droga. Ay, Dios mío. Espiritualidad. Para nosa sesión nocturna. Non descubras as nosas intimidades.